Se inauguró el monumento a Sandro en la denominada Rotonda de los Pescadores del Parque Natural Laguna de Gómez. ¿Quién más? Seguramente habrá miles de fanáticos de Sandro de todo el país y de toda América que pasarán por nuestra ciudad. Continúa el programa de visitas guiadas organizadas por la Dirección de Cultura en el MUMA y en la Biblioteca Municipal. El gobierno local adquirió 5 equipos de RCP y se capacitó al personal municipal que los utilizará. Relativamente sencillo, ya lo van a ver, desde acá van a salir con la capacidad como para poder asistir a una víctima de un paro.